Los bebés que durante la gestación tuvieron problemas o cuando nacieron presentaron algún contratiempo, como que se enredaron en el cordón umbilical, presentó sufrimiento fetal u otro problema que podría causarle algún tipo de secuela, deben ser tratados en el área de rehabilitación clínica pediátrica para evitar desarrolle secuelas, explica la médico adscrito al Servicio de Rehabilitación Clínica Pediátrica de los Hospitales Civiles de Guadalajara, Nelcy Alejandra González González. Pero bebés que tuvieron algún antecedente contra su salud, por decirlo así, durante o después del nacimiento, lo ideal es una intervención temprana, ¿no? Que ya son cosas muy específicas, técnicas, o sea, sí se maneja al fin y al cabo como esa estimulación temprana, pero con técnicas mucho más específicas y dirigidas, ¿no? A lo que necesita la atención en ese bebé, ¿no? O sea, son terapias muy particularizadas, ¿no? Entonces esa es como la gran diferencia y la importancia de recibirlos. No es lo mismo un bebé, oye, no respiré al nacer, el bebé no respiró al nacer. No es lo mismo que lo lleven al mes de edad, ¿no? Oye, tiene esos antecedentes, a un niño que ya me llegue al año de edad, ¿no? Que no respiró y que a lo mejor ya tiene un año y que todavía a lo mejor no se puede sentar porque entonces eso ya me ocasionó a lo mejor alguna lesioncita, ¿no? Entonces ya se está estructurando esta lesión. Llamó a los padres de familia y médicos pediatras y neonatólogos a que si detectan a un recién nacido con algún posible problema del desarrollo o potencial, que los envíen a rehabilitación pediátrica para ser valorados y tengan un mejor pronóstico y calidad de vida. Con imágenes de César Cortés, para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.